Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, medicina forense, política. No se haga el loco. Ese politiquero que usted tiene allí arrumado en la esquina, en un zafacón de su casa, ese politiquero caretabla necesita que se le renueve su caretabla. Tráigalo al aserradero de Yasinova, que nosotros le pulimos esa cara y se la barnizamos para que usted le siga creyendo, pero barnizado. Buenas noches. Bienvenidos al programa número 236 de Fuera de Orden. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020. Como todos los días, les doy la bienvenida y el agradecimiento a mis patrocinantes en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todo. Esta semana hay contenidos muy buenos, no se los pierdan. Bien. Uno cree a veces, y vamos a tocar hoy un tema difícil. Uno cree en la inocencia de quien no es delincuente. Que el chavismo, dentro de toda su perfidia, dentro de toda su maldad, dentro de toda su criminalidad, tiene límites. Y uno lo cree sinceramente. Porque yo creo que hasta los delincuentes tienen un código de ética, ¿no? Qué sé yo, no asaltan a la familia. No le venden droga a los hijos de ellos. No sé. Uno se lo imagina. El Tribunal Supremo de Justicia, que está dirigido por un delincuente, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ha construido un CNE a la medida del régimen, como han hecho todos estos años, ¿no? Y ese CNE a la medida del régimen tiene a varios personajes. Hoy vamos a revisar a uno de ellos, que creo que por la gravedad de su presencia allí hay que ponerle el ojo. Mucha gente dirá, bueno, pero fue rector de la UCB. Sí, claro, el mundo chileno también. Él es independiente, él no es chavista, no, sí. Está bien. Por sus crímenes los conoceréis. En su tiempo de candidato en el 2015, al margen del chavismo y de la Unidad Democrática, como se hacía llamar la oposición falsaria y prostibularia, Luis Fuenmayor Toro se lanzó a diputado. Y esta pieza publicitaria que van a ver a continuación corresponde a esa campaña. La educación, las universidades, la ciencia y la tecnología son vitales para el desarrollo. En Venezuela han sido olvidadas por el gobierno y su comparsa opositora. Vamos todos a rescatarlas para el bienestar de la nación. ¡Venezuela es una! El señor habla de educación, de valores, de una mejor Venezuela y todo ese tipo de cosas lindas. Y uno podría decir, bueno, el señor tiene buenas intenciones. El señor tiene buenas intenciones. Pero entonces uno se encuentra, haciendo una pequeña búsqueda por allí, se encuentra nada más y nada menos que con la denuncia hecha por su ex esposa, que lo acusa de haber violado a su propio hijo de 10 años. No voy a poner ni a una cosa tan espantosa que yo no me atrevo a poner ni a quitar. Vamos a escuchar el testimonio de la señora en una entrevista de la época, del año 2011. Vamos a escuchar qué dice la parte acusadora. Yo desde el año 2000 ya yo había denunciado que esta persona había hecho actos de exhibicionismo en contra del niño, el niño víctima. Y eso cursado en la Fiscalía 16. Actualmente ese expediente extrañamente está desaparecido. Posteriormente a él un tribunal de Lomna le dicta prohibición de acercarse. Al menor. El 5 de marzo del año 2002. Dicta una audiencia para el 8 de abril del año 2002 a la cual no acude, a pesar de que sus abogados estaban completamente en conocimiento de ello y a pesar de que él había sido citado personalmente en la OPS. Nosotros nos separamos después de 2 años y pico, casi 3 años,
y es porque él comenzó con un maltrato grave, grave, psicológico y físico en contra del niño y en contra de mi persona, de forma brutal. En una oportunidad inventó un viaje a Tucacas de ida y regreso, y en la bajada de regreso, en Tazón, me agarró a mí y al niño y nos lanzó contra el parabrisas del carro y contra el vidrio del carro. Y ahí me sacó a mí una hernia cervical y casi que nos mata a los dos. Y sus palabras de ese momento fueron: yo voy a acabar con ustedes de una vez. ¿Eso fue en qué fecha? Eso fue aproximadamente a finales del mes de junio del año 2000. Y por esa razón también lo denuncié. Y esas fueron las razones por las que me dieron una autorización urgente de salida del hogar. Y por esa razón también se inició el proceso de divorcio y se inició una averiguación fiscal que la llevaba la fiscal Vestalia Rubio Ferrer de Abreu, que evacuó todas las pruebas, incluso llamaron a todos los expertos que me habían hecho las evaluaciones y habían evaluado al niño. En ningún momento él ha dejado de ver el niño. Él no lo ve, es desde enero del año 2007 cuando yo lo tuve que retirar del colegio. Cada vez que lo veía, el niño llegaba hecho pupú, y eso es una cosa constante que siempre pasaba. Yo pensaba que era solo miedo y temor por todas las agresiones que había vivido, pero ahora, después de lo me comenta en marzo del año 2007, que fue terrible, horroroso, que eso nos afectó a todos. Bueno, tuve que denunciar esta situación de abuso sexual en contra del niño, y entonces es cuando el niño, después de ser evaluado, comienza y dice que no, él había sido sacado varias veces de los colegios y había sido visitado también en los colegios. O sea que esto no es una situación que ocurrió una vez, esto tiene tiempo ocurriendo. Y yo, tanto es así, que sabía que él iba a los colegios, que se lo decía a las maestras, y las maestras me lo negaban. Y yo le decía: pero es que mi hijo me dice que lo ve, que ve al malvado, que le hace maldad. Y él y ellas me decían que no, que eso era imposible. Tanto es así que yo tenía que cambiarlo de colegio porque el niño se negaba a ir al colegio. Él lo inyectaba, y lo inyectaba por todos lados. Y eso es lo que hemos llegado a la conclusión, de que él utilizaba una sustancia que él bien conoce y bien maneja, porque él es justamente especialista en ella, que son sustancias que relajan los esfínteres, que existen y que todos los médicos lo conocemos muy bien, y que él también lo conoce. Y esa sustancia que relaja el esfínter permite que el esfínter anal se dilate, abusen sexualmente, hagan todas las porquerías y las perversidades que se les ocurre, y luego el esfínter vuelve a la tonicidad. El niño, cuando declara ante la Fiscalía 90, que es al comienzo de la causa en el año 2007, él le dijo a la fiscal que él quería una hoja para dibujarle las inyectadoras con las cuales le puyaba. Y él le dibujó la inyectadora con aguja grande y la inyectadora con aguja chiquita. ¿Y esas fotografías de qué fecha son? Bueno, son del 23 de abril del año 2007, que es cuando el niño declaró. Entonces, no estamos ante la presencia de un simple y pequeño abuso, es un abuso pervertido, con el uso del conocimiento médico. Esto es un acto monstruoso de criminalidad. Y cuántas madres, y las llamo en este momento, cuántas madres no saben que sus hijos están abusados. ¿Contra cuántos hijos habrá hecho lo mismo? ¿Contra cuántos niños? Hago un llamado a todo aquel que haya sido víctima de abuso sexual de este hombre, porque esta es la primera vez que él ha sido denunciado. Él tiene denuncias de otras personas, también por delitos sexuales. Yo le pido a la colectividad que escuchen el clamor de una madre. Yo quiero justicia. Mi hijo se merece que se haga justicia. Una de las cosas... O sea, el tipo le daba drogas al hijo para poderlo violar, o sea. Yo leí el expediente completo del caso. Y de verdad, bueno, Epstein se queda loco. Pero hay algo interesante en el planteamiento de esta señora. ¿Por qué este tipo está libre? ¿Por qué no fue juzgado de forma adecuada? Ah, adivinen por qué. Vamos a ver lo que la señora en otra entrevista indica. Él pudo mover su tráfico de influencia y lograr que le dieran casa por cárcel. Cuando él no tiene 70 años, no le corresponde, él alega una supuesta hipertensión y diabetes de larga edad. Con esa misma hipertensión y diabetes se casó conmigo.
en el año 97. Con esa misma tuvo el niño, con esa misma fue candidato a diputado el año pasado por el Táchira y fue jefe de campaña del PPT. Es decir, eso no le molesta para tener sus actividades normales, pero sí le molesta para cumplir con un precepto legal para asegurar que se va a proceder al juicio. El señor fue mayor en infinidad de oportunidades, obstruyó el proceso actual. Fue citado más de 8 veces para lograr imputarlo. ¿Desde cuándo esta situación? Esto tiene ya aproximadamente 4 años cuando se conoció la primera denuncia. ¿Aproximadamente cuál fue esa fecha exacta? Bueno, la fecha exacta fue el 3 de octubre del año 2007, porque nosotros ya habíamos hecho todas las evaluaciones que nos había solicitado las autoridades y él estaba próximo a ser citado para imputación. Y casualmente, cuando ya está próximo a ser citado, él se escapa para España. Estamos hablando entonces de un sujeto acusado de ser violador, de haber violado a un niño que de paso es su hijo, que violaba a su hijo de 10 años, que mantenía a su mujer y a su hijo bajo constante amenaza y bajo maltratos, que le administraba, según la acusación, y esto aparece inclusive en pruebas documentales, en fotos, etcétera. Y además de eso, un niño de 10 años no lo van a poder a mentir con una cosa tan delicada como esa. Por favor. El relato del niño, la evaluación psiquiátrica hecha, los peritos psiquiátricos hicieron una evaluación. Y queda perfectamente claro, además con un examen físico, que en efecto el niño había sido abusado. A pesar de todo eso, a el señor no solamente no lo mandan a una cárcel, sino que lo mandan a su casa a cumplir casa por cárcel. Y además de eso, el señor sigue en la calle, no está inhabilitado políticamente, nada. Y además de eso, lo nombra rector del CNE. Bueno, antes violaba a su hijo, ahora nos va a violar a todos, desde el CNE. Nos va a violar los derechos electorales a todos. Obviamente, un violador. Entonces uno dice, el último grado es que hasta los delincuentes desprecian a los pederastas, por eso es que los matan en las cárceles. El señor además parece ser que es la suma de todas las miserias, y el señor se atreve de forma constante, porque no es la primera lo que van a ver a continuación. Miren este tweet a continuación. El señor indica en su red social de Twitter, y esto es, les repito, apenas uno de varios comentarios que el señor acostumbra hacer en sus redes sociales. O sea, el señor no tiene empacho. La inexistencia del Holocausto está más que documentada. No hay sino que leer La mentira de Ulises de Racinier, El mito de los 6 millones de Hogan y el libro de Ilan Pape para saberlo. Holocausto hay hoy en Palestina en vivo y directo. Estamos hablando de un tipo que es, además de ser un pederasta, además de violar a su propio hijo, el tipo es un antisemita. Y es una extraña clase de antisemita. Porque normalmente el antisemita, el que quiere desaparecer a Israel, siempre cree... que fortalece o ayuda a su posición pro-palestina siendo antisemita. Y además de eso, dicen ser de izquierda. Es una cosa bastante rara, porque los países del centro de Europa, la Unión Soviética y la Alemania comunista, los que allí, en la Alemania del Este, en la República Democrática Alemana, hubo suficiente documentación, es decir, desde la propia izquierda, para sustentar y documentar todo lo que fue el Holocausto. Entonces, estos tipos que dicen ser de izquierda en realidad son nazis. Su planteamiento es negar las atrocidades de los nazis, es decir, que ni siquiera desde el punto de vista ideológico están firmes, porque el comunismo, que es una banda de delincuentes también y que tiene sus propios holocaustos, ha sido a lo largo del tiempo, y sobre todo después, durante y después de la Segunda Guerra Mundial,
Bueno, los principales, los que más han machucado el tema del holocausto, como también los países aliados de Occidente de la Segunda Guerra Mundial, porque es un hecho, porque está documentado, porque además hubo confesiones, porque además hubo juicios, y los juzgados confesaron, y los cadáveres, y las víctimas. Pero bueno, si es un tipo que viola a su hijo, o sea, ¿qué vas a esperar? Que tenga piedad con el sufrimiento ajeno, si él mismo infringe sufrimiento. Pero, por supuesto, esto no es cualquier cosa, porque una cosa es que un viejo decrépito, imbécil, violador y sádico se ponga a decir estupideces en Twitter, y otra cosa es que lo diga un cabeza de los poderes públicos usurpadores, pero cabeza al fin. Y la embajada de Alemania en Venezuela ha emitido un comunicado también a través de Twitter, fiel a su tradición de rechazo a este tipo de comentarios, porque es un delito en Alemania negar el holocausto. Es difamación, es un delito, dice la embajada alemana. Rechazamos de manera categórica cualquier relativización sobre el holocausto perpetrado por el régimen totalitario nacionalsocialista y que costó la vida de 6 millones de judíos europeos. Su negación, especialmente por parte de figuras públicas, no puede ser sino de repudiada. Por supuesto, repudiable, porque este sujeto es un repudiable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Mire, es imposible haber inventado absolutamente nada. Normalmente estos relativizadores dicen, bueno, pero no fueron 6 millones. O sea, como si, bueno, puedes matar 1 millón, puedes matar 6, sigue siendo un genocida. Pero fueron más de 6. Lo que pasa es que, claro, el que no sabe no habla. Mire, aquí en Alemania, cuando uno camina por la calle, de repente, frente a un edificio o en algún lugar en la calle, te consigues plaquitas metálicas con nombres, donde dice el nombre de la persona, su año de nacimiento. Y dice, aquí vivió fulano de tal, deportado en el año tal a Auschwitz, murió en cautiverio. La memoria histórica real, eso está por toda Alemania. Negar el holocausto es un delito. Decirse, ojo, porque pueden estar a favor de los palestinos todo lo que le dé la gana, porque total, cada quien tiene derecho a hacerlo. Pero intentar apoyar a Palestina diciendo, justificando los ataques a Israel y los ataques al pueblo judío, ya coloca al que lo hace, para pasar una situación bien ridícula. Y para continuar, bueno, al borde del delito o en el delito. Este señor es un delincuente, y como tiene ese prontuario y en el chavismo han llegado a donde han llegado, para ser electo en el chavismo hay que tener un prontuario como ese. Si no, pregúntale al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que quién es, por supuesto. ¿A quién va a escoger un delincuente? A otro delincuente. Mientras tanto, en la Venezuela real siguen ocurriendo las barbaridades de siempre. Siguen los militares matraqueando, siguen los problemas con el agua, siguen los problemas con la gasolina. Los espero en el próximo segmento.